¿Qué tienes, abuelo? ¿Estás molesto? Estoy más que eso, Quique. ¿Qué esperas? Cuéntame. Es un cliente. Ese tal Chuy Vázquez. Maldito bolsón. Hace tiempo que le arreglé unos asuntos con un juez y aún no me ha pagado mis honorarios. Para eso estamos mis hermanos y yo. Nosotros nos podemos encargar de eso. Claro que sí. Lo quiero muerto. Pues tú dirás. ¿Qué, abuelo? ¿Lo vas a matar? Hijo, vete a darte una vuelta por ahí. Tu abuelo y yo tenemos que hablar. Sí, ya me voy. Abuelo, ¿lo vas a matar, sí o no? No, mijo. Es solo una expresión. Vete, ya te dije que te fueras. Papá, hermanos, les voy a decir que tengan más cuidado hablar eso delante del niño. Bueno, papá, me tiene bien entregada esto a mí. Pero dime, ¿cuándo quieres que matemos a los cabrones? Miren, mijos, eso lo vamos a dejar para después. Ahorita tengo un encargo más importante que quiero que me hagan. Descubrí un error en las escrituras del rancho de Cristóbal. Y eso me va a hacer más fácil apoderarme de él. No cabe duda que por eso se hacen los dichos. Dicen por ahí, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y tú, papá, siempre pensando en engordar tu billetera. Claro que sí, mijo. Así debe de ser. Ahora se me van y le quitan las escrituras al viejo Cristóbal. Él ya está muy grande. Y su hijo ni se aparece por aquí. ¿Y qué quieres que le digamos? Eso es cuento de ustedes. Eso sí, no quiero que cometan ningún error. Le quitan las escrituras y se largan de ahí. Oiga, pa, ¿y si regresa el hijo? Ese que se llama César. Él ya tiene tiempo que no regresa por aquí. Y además, cuando vuelva, ya el rancho va a estar a mi nombre. Ok, muchachos, vamos a cumplir con la orden de mi papá. Así será. Suerte, mijos. Ya escucharon a mi papá. Nada de errores. Por Dios, Vianel. ¿Qué tan difícil puede ser quitarle las escrituras a un pinche viejo decrépito? No te creas, hermanito. Esa gente de rancho, ya ves cómo es. ¿También tú? Les tengo una idea. Le voy a hacer una llamada para irlo ablandando, ¿no? Permítame, tío. Sí, buenos días. ¿Se encuentra el dueño del rancho? Sí, cómo no. Permítame un momento. Tío, una señorita quiere hablar con usted. Bueno, buenos días. Escúchame muy bien, cabrón. No quiero que te opongas a nuestras condiciones. Queremos las escrituras de tu rancho. Tienes 24 horas y pasaremos por ellas, ¿ok? ¿Pero de qué chingado me está hablando? Ya te dije, tienes 24 horas. Ni una hora más, ni una hora menos, ¿ok? Bueno. Bueno. Maldita sea, no tiene otra cosa que hacer. ¿Pero qué pasó, tío? ¿Qué le dijo esa señorita? Lo dejó todo preocupado. Es una llamada de extorsión. Quieren el rancho a cambio de mi familia. Mire nada más, ¿cómo lo pusieron? Mejor no le hubiera pasado la llamada, tío. Mejor vámonos. Vamos a que descanse un rato, tío. No te preocupes. ¿Sabes, tío? Me siento bien contento, porque este año nos ha ido muy bien. Y creo que ha sido uno de los mejores. Así me siento yo. Pero quiero decirte una cosa, que con honradez y trabajo, siempre se consigue lo que uno quiere. Tienes razón, tío. Con toda esa producción de carne, vamos a ser los número uno en Santa Rosa. ¿Y dónde vas a meter tanto ganado? Qué bueno que me lo recuerdas, Jaimito. Voy a hablar con mi papá para que nos haga un espacio en el rancho. Así metemos los nuevos animales. Sí, le diremos a mi hermano que nos deje ampliar los corrales y allí vamos a meter parte de todo este ganado. ¿Sabes, tío? Quiero que me acompañes. Ya tenemos como 4 meses que no visitamos a mi papá. Tienes mucha razón. Jaimito. Dígame. Quiero que prepare la camioneta porque mañana vamos a salir muy temprano al rancho de mi hermano. Patrón, anda muy atrasado de noticias. Ya le chequeé el aceite, hasta el agua también. Bueno, pues vámonos. Vámonos.
Somos muchas familias que nos gusta dar la mano. Mandamos por el amigo, primo, sobrinos y hermanos. Una vez que los ayudas, te ven y te echan pa' un lado. De estas personas hay muchas que no te agradan. Tío, dice la pura verdad, hay mucha gente mal agradecida. Así es, sobrino. Desgraciadamente así hay mucha gente mal agradecida, que cuando las ayudas, siempre se les olvida quién les echó la mano. Ahora traen sus buenos carros, también sus buenas alas. Yo por eso voy a estar agradecido con su papá don Cristóbal por todo el apoyo que me dio cuando llegué aquí a Estados Unidos. Buenas tardes, don Cristóbal. Buenas tardes, muchachos. ¿Y por qué vienen armados? Creías que no era cierto lo de la llamada, ¿verdad? ¿Tú fuiste la que me llamó? Así es, viejo. Pero como te pusiste terco por teléfono, vinimos a negociar el precio de tu familia personalmente. Pero, muchachos, yo he sido amigo de su padre por mucho tiempo. ¿Cómo es posible que vayan a hacer eso? ¿Saben qué, muchachos? Solamente muerto, me van a quitar mi propiedad. Ya escucharon al señor, hermanos, y al cliente, lo que pida. Pero como eres una celebridad tan importante, te mereces algo especial. Tony, pásamela. No, pero ¿qué vas a hacer?
¡Tío, qué te hicieron! ¡Tío! Oye, ¿quiénes serán los que van saliendo en la camioneta? No sé, tío. Nunca los había visto. Algo ha de haber pasado allá. ¡Vamos! ¡Padre! ¿Qué fue lo que pasó, Carlos? ¡Dímelo! No pude reconocerlos. Solamente vi cuando se fueron en una camioneta Silverado roja. Sobrino, estoy seguro que es la misma camioneta que iba saliendo cuando llegamos al rancho. Jaimito, llama una ambulancia. Es inútil, tío. ¡Está muerto! ¡No puede ser! ¡Dios maldito! ¡Mi hermano! Pero a ver, dígame, ¿de quién fue la estúpida idea de disparar? Les hice una pregunta. De seguro de ti, que eres más bravucona. ¿O fuiste tú? De nadie, papá. Ahí se dieron las cosas. Pero dinos, ¿quién te dijo de lo que pasó? Ustedes saben que aquí nada se mueve sin que yo me dé cuenta. Además, yo los mandé por unas escrituras. No a que hicieran una matazón. Eso es lo que les dije, papá. Pero tú también nos has enseñado que no nos arrepientamos de nuestros actos. Así es de que lo hecho, hecho está. Perdón, papá. Fue mi culpa. Pensé que iba a ser más fácil. Esperemos no tener problemas con el hermano y el hijo del difunto, porque eso sí va a ser otro cantar. A esos les voy a pintar un 4. Ya verán. Y de todos modos nos vamos a quedar con el rancho. Dime dónde están. Y yo mismo voy y les parto la madre. Cállate, Tony. Hay que escuchar la idea que tiene mi papá. Ese es mi cuento. ¿Y entonces qué, apa? ¿Quieres que nos quedemos como pendejos de brazos cruzados? ¿O dinos qué hacer? Con los Ramírez, nada. Por el momento quiero que me busquen al tal Chuy Vázquez. Y a ese sí hay que ajustarle las cuerdas. Además, nunca me pagó los servicios que le presté. Y tampoco me gustaba cómo te miraba a ti, mija. ¿Tú crees que ande por aquí? Así para encontrarlo y acabar con él. ¿Sabes qué, hermanita? Tú podrías ser la indicada de acercarnos a Chuy. Si él quiere contigo, pues lo hacemos caer en la trampa. ¿Qué les parece? Muy buena idea. Perfecto. Ya debe de estar activo. Así que quiero que vayan a buscarlo. Bueno, Dios castiga, pero da de comer. Vénganse, ya está lista la comida. Primo, tú estabas en el rancho cuando pasó todo esto. ¿Cuánto le pedían a mi padre? No sé. Creo que le pedían el rancho a cambio de la vida de la familia. Pero tu padre no quiso creerles. Yo le dije que denunciáramos la llamada. ¿Pero por qué no lo hizo? Pues como te dije, tu papá no lo consideró necesario. No tenemos ni la menor idea de quién puedan ser los asesinos de mi hermano. Pero les juro que no voy a descansar hasta encontrarlos. Padre, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y como dice mi tío, cuando encontremos a los asesinos, nos vamos a hacer pagar con creces. Mira, primo, no debería de decirte esto, pero deja todo en manos de Dios. En estos momentos, siento que Dios me ha dado la espalda. No digas eso, sobrino. Dios siempre está con nosotros. Lo que tenemos que hacer es tener la sangre bien fría para encontrar esos perros. Thank you.
¿A qué, sobrino? Va a estar muy difícil que un día me superes, pero sé que un día lo vas a lograr. Dígame. No puedo olvidar a mi padre. El día que llegamos al rancho y que lo encontramos muerto. Mira, hijo, tú solo te estás envenenando la sangre. No puedes vivir enfadado toda la vida. Y es tiempo de tomar cartas en el asunto. Mira, compraste este rancho, lo tienes abandonado. Ubícate. No te preocupes, tío. Después me voy a encargar del rancho. Y no creas que cuando salgamos a la calle, voy a matar al primero que se me atraviese. Solo los cabrones que mataron a mi padre. Eso me parece bien. Pero recuerda una cosa. Existe la ley. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de actuar. Y es tiempo de que las heridas empiecen a sanar. Solo espero que no tardemos en encontrar a los cabrones que mataron a mi padre. Don Marco, necesitamos ir al Downtown para comprar unas cosas para el rancho. Ya sabe que siempre hacen falta cosas. Cosas, cosas. Lo que quieres es un pretexto para ir a meterte a la cantina, ¿verdad? ¿Eso es todo lo que quieres? La verdad, sí, patrón. Con esta ley seca que me está matando. Mira, sobrino, Jaimito tiene razón. Vamos al pueblo para echarnos unos tragos. Ya verás que te vas a sentir muy bien. ¿Para qué ir a tomar tan lejos? Si aquí en el rancho tenemos el mejor vino. Sí, el mejor vino. Pero no, muchacha. ¿Quién quite te traigas una? Ay, Jaimito, ¿qué no te puedes quedar callado, hombre? ¿Qué más decía, patrón? Pero fíjate que Jaimito tiene razón. Vamos, sobrino. Te va a caer muy bien, hombre. Está bien, vamos. Pero primero pasamos por Carlos, que también ha de estar bien agüitado el pobre. Bueno, pues vamos por él. Otra vez me apacingan, se volvió a vestir de fama. Se le escribió este corrido a un hombre de mucha talla. Este señor es el Chaca de la Quica Michoacana. El hash me dicen de apodo los que trabajan conmigo. Nadie me tenía confianza, pero conocí un amigo, el Pachichi, mi compadre. De cariño así le digo. Se adelantó, ya no se encuentra conmigo. Él me enseñó a trabajar, por eso yo sigo y sigo. Mi Virgen de Guadalupe siempre me da lo que pido. Yo me paso en Michoacán cuando me pega la gana. Mi clica siempre contenta, con ellos gasto mi lana. José Rubén el Yapal, soy mi gente de confianza. Saludos al MX, estamos chambeando al 100, hombro a hombro. No me van a detener, no les voy a dar el gusto. Cuando vean mis compañeros, se van a morir de susto. Y si acaso quedan vivos, sepan, soy el jefe y punto. Las jaladas no me gustan, aunque no soy muy violento. Me gustan las cuentas claras, desde niño soy derecho. Aunque me gustan las armas, todo arregla mi cerebro. Adiós, lindo Michoacán, que fuiste el que me dio vida. De la colección del jefe, super con mi consentida. Yo llevo en mi corazón a todita mi familia. Y por ahí nos miramos, compa Hash.
¡Compa Tino! ¡Qué chingón canta, viejo! ¡Échale! A Michoacán yo le canto porque se me da la gana. Otra vez perdí. Lástima, les tocó la de perder, amigos. ¿Y a ti qué te importa, cabrón? No se agüite, compa. Vamos a echarles una manita de gato. ¿Cuánto me van a prestar para empezar el juego? Mira nomás, tío. A mí tú ya se toma la fiesta de goles. Nomás me tienes en los planes. Mira, si no traes dinero, salte a la chingada antes que mis hombres te maten. Tranquilo, mi amigo. Yo les hago el 4. Mire, mi amigo, para entrar aquí a jugar se necesitan $10,000 y yo no creo que esto los traiga. No me subestime, amigo. Uno nunca sabe cuánto puede cargar uno ni cuánto puede tener guardadito en el banco. Aquí al cruzar la calle hay un banco. Si gusta, mis hombres pueden acompañarlo. Digo, si es cierto que tiene su dinerito. No hable pendejadas. ¿En qué cabeza cabe que voy a ir al banco con unos tipos que ni conozco? Y además, andan armados. Cuide sus palabras, amigo. Mi tío tiene razón. Quien tiene que pedir sus palabras, eres tú. Sobrino, ve a la camioneta y tráeme el portafolio. Jaimito, levántate. Déjala la silla a mi tío. Gracias al 100% Manolo traiga Bucanas para ponernos contentos. California está muy rico y yo soy tocayo de él. Al que le guste, qué bueno, le brindo mi mano fiel, pero al que le quede el saco, que se lo ponga. Miren, primos, los hijos de la chingada le están haciendo trampa a mi tío. Hoy no es un día de suerte, amigo. ¿Por qué no se trae otros 10,000? Eso parece. Pero me tienen que dar la revancha. No va a haber revancha. Regrésenle la lana a mi tío. ¿Y a ti quién chingados te mete, cabrón? No te hagas pendejo. Estabas haciendo trampa a mi tío. Estuve observando todo el rato. ¿De qué chingado estás hablando? Nunca he visto una baraja con secuaces. Ah. ¿Con qué esas tenemos? Señores, este dinero me pertenece. Mira, pendejo. Quítame la pistola. ¡No me gusta que me apunten a la cabeza! ¡No se mueva! Y dile a tus hombres que bajen las armas o aquí mismo te vuelo los sesos. Mira, pendejo. ¡Quítame el arma! ¡A mí la vida me vale madre! ¡Y mis hombres van a hacer un desmadre! Mira, compa. Vamos a dejarnos de pendejadas. Tú sabes perfectamente que me estabas haciendo trampa. Deja llevarme mi dinero y aquí no ha pasado nada. Carnal, bajen las armas. ¿Estás seguro? Sí, carnal. ¿Esto está mejor? Una última recomendación. No se te ocurra seguirnos.
Sobrino, vámonos. Con mucho cuidado. ¿Estás seguro, carnal? ¿Estás seguro que nos vamos a dejar ir? Sí, carnal. Pues vámonos antes de que llegue la policía. Bueno. Sí, bueno. ¿Quién habla? Quiero hacer la denuncia de un peligroso traficante. ¿Y cómo sé que no me está engañando? Mire, comandante, le aseguro que le estoy diciendo la verdad. Él está en su rancho. No me vaya a dar una falsa alarma. No, comandante. ¿Le interesa o no la información? Está bien. Deme la información. No puedo decirle mi nombre porque corro peligro, pero se llama César Ramírez y anda acompañado de un tío que se llama Marco Ramírez. Yo no tengo ninguna información de este hombre en la base de datos. Si es nuevo, no le vamos a encontrar nada. ¿Cómo lo voy a reconocer? Es sencillo. Usa el cabello muy corto, trae barba de candado y fuma un chingo. ¿Y cómo sé que sí lo voy a encontrar? Le digo que sé dónde encontrarlo. ¿Quiere la dirección o no? Más vale que esta información sea correcta. Adiós. No me diga que le han puesto el dedo a un capo. Así es. Voy a tener que avisarle al jefe de la DEA. Comandante, ¿qué tal si verificamos la información? Puede tratarse de una falsa alarma y puede hacernos ver como tontos ante la DEA. Por lo pronto, hay que ir a ver qué sucedió en esa cantina. Vamos pues. ¿Quién es el encargado aquí? Yo, señor. ¿Usted miró algo? Sí, estaban unos tipos jugando cartas. Después llegaron otros a jugar y empezaron a discutir. Se hicieron de palabras y este es el resultado, comandante. ¿Y tú conoces a los tipos que mataron a estos dos? Sí, fueron César y Marco Ramírez. ¿César Ramírez? ¿Y quién más estaba? Unos que tienen fama de malosos, el Chuy Vázquez y su gente. Porque Chuy Vázquez y su gente, qué raro. Bueno, esta vez ya son dos los que me topo con el nombre de César Ramírez. Demasiada coincidencia. Pues si el río suena, es porque agua lleva. Va a haber que ir a buscar a ese tal César Ramírez. Lo vamos a hacer. ¡Vámonos! ¿Y qué, papá? ¿Cómo te fue? ¿Qué? ¿Ya nos puedes decir lo que hiciste? Sí. Ya tengo al comandante Fabián Montes de Oca de nuestro lado. ¿Y ahora qué hiciste, viejo lobo de mar? El muy estúpido necesitaba tener resultados para sus superiores, para que vean que está trabajando. Y le puse un chivo expiatorio. Le puse a César Ramírez. Pobre de ese amigo. Mataron a su papá y ahora él va a la cárcel. Oye, papá, ¿pero te fijaste que todo salga bien? Porque si no es culpable de lo que lo acusas, va a salir muy pronto. Mejor lo hubiéramos ido a buscar y hubiéramos acabado con ello y se acaba el problema. Ya, cálmate, Tony. Tú nomás queriendo matar gente. La venganza la vamos a dejar para después. Acuérdate, primero está el business. Miren, muchachos, yo sé que él es muy rico. Si va a la cárcel, van a necesitar de un abogado. Y entonces es cuando me van a llamar a mí. Es un genio, papá. ¿Pero no crees que eso sea muy arriesgado y que se den cuenta? Tiene razón. Quiero pensar que ya estás de acuerdo con el comandante ese. No se vaya a fruncir a la primera y se vaya a agüitar cuando se entere. Tú metiste primero, ahora no vas a estar. No, amigo. Ya todo está arreglado. Los Ramírez confían en mí.
Si lo saco de la cárcel, les va a costar mucho dinero. Y si lo dejo ahí, de todas maneras lo voy a dejar en la calle. Mi papá tiene razón. De todas maneras, ese rancho va a pasar a nuestras manos. Eres muy inteligente, viejo. Se ve que tienes todo controlado. Deberíamos de hacer lo mismo con ese tal Chuy Vázquez. Hacerlo caer paso a paso. Papá, no te olvides de Chuy Vázquez. Tienes razón, Vianey. Necesitamos encontrar a ese Chuy Vázquez y sacarlo de nuestro territorio. Ustedes tienen que encargarse de eso, que no habíamos quedado. O no me digan que no han hecho nada. Mira, papá, hasta ahorita no hemos dado con él, pero te prometemos que pronto lo tendremos en nuestras manos. Mire, no esperen que yo le resuelva todo. Quiero a ese hombre muerto esta misma semana. Sí, bueno, Avilán. Quiero que te vayas mañana temprano por la mañana al rancho Los Olivos. Quiero que le brinden protección a un amigo, porque va a ir la policía para allá. Sí, no importa, contrata a dos personas más. Ok. Bueno. ¿Qué pasó, César? Quedaste a llamarme temprano y mira la hora que es. Discúlpame, tío. Lo que pasa es que no pude dormir. Me levanté tarde. Pero ya me bañé. Y estoy listo. Ven por mí a la hora que gustes. Mira, en un ratito paso por ti. Pero apúrale, porque ya sabes que no me gusta esperar. Antes que nada, tenemos que ir a ver a la policía. Tienes razón, tío. Necesitamos hablar con ellos antes que nos hagamos de delito. De acuerdo, sobrino. Llego por ti en un momento. Está bien. Aquí te espero. ¿Quién es? Soy Maricela, señor. Ábreme, por favor. ¿Qué pasó, Maricela? Hay muchos hombres armados rodeando el rancho. ¿Qué, qué? ¿Hombres armados en el rancho? Sí, creo que nos quieren asaltar. Marca 911, espérame. Vámonos, sígueme. Ya saben, muchachos, ¿cuál es nuestro encargo? No veo a nadie, Maricela. Sí, tienen que estar escondidos. Yo los vi. ¿Marcaste el 911? Sí, ya les marqué. Mira, llegó la policía. En qué justo tiempo llegaron. Qué rápido. ¡Ahí vienen! Esta es la casa, señor comandante. Así es. Vamos a tocar. ¡Vamos! ¡Vamos a darles en la madre! ¡Corte, Marcela! Van a pensar que es nuestra gente. ¡Oh!
¡Póngale el mando en alto! Esto es una equivocación. Yo soy el dueño del rancho. ¿Tú eres César Ramírez? Sí, yo soy el comandante, gracias. ¡Está arrestado! ¡Arréstenlo! ¡Quedas arrestado! Por traficante y por la muerte de dos hombres. Tienes derecho a guardar silencio. Y todo lo que diga será usado en su contra. Pero yo no soy traficante oficial. ¿Y esta pistola de quién es? Es mía. Tengo permiso para portación de armas. Solo el juez lo va a decidir. ¿Qué está pasando aquí? No puede pasar. ¿Por qué chingado no? ¿Por qué se llevan a mi sobrino? Por traficante de drogas y el asesinato de dos hombres en un bar. Esa es una pendejada lo que usted está diciendo, oficial. Mi sobrino, para su información, es un empresario. Eso dicen todos. Y a todo esto, ¿quién es usted? Mi nombre es Marco Ramírez. ¿Por qué? Usted también queda detenido por el incidente que pasó en el bar. ¡Tomás, eso me faltaba! No, no puedo creer lo que está pasando. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esos muertos? Vamos a tener que hablar a un abogado para que le ayude a mi tío y a mi primo. Ya se los llevaron. Bueno, yo voy a buscar la agenda para llamarle a un abogado. No, 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 ¿cuál agenda? Vamos a buscarlo, vámonos. ¿Qué pasó, mi reina? ¿Por qué tan solita? Como que le falta compañía de un hombre, ¿no? Pues sí, sí me hace falta un hombre. ¿Pero tú? ¿O este mugroso? Hasta la pregunta ofende, mi reina. Mejor mueve tu carro de mi camino, porque llevo prisa. Eso no va a ser posible. Tú te vas a quedar conmigo a platicar. Pues fíjate que no. Si no mueves tu carro de mi camino, te voy a dar un balazo. ¿A que mi hermano le salió brava la Barbie? Carnal, no te preocupes. Ella no se atreve a disparar. ¿Verdad que no, mi amor? ¿Eso piensas? Si no mueves tu basura de mi camino, te voy a hacer la operación jarocha. Carnal, mueve el carro. Ay, qué mi carnal. Así me gusta, cabroncito. Tarde o temprano, tú vas a ser mía. Pinche vieja. Si antes me gustaba, ahora me gusta más por cabrona. ¡Carnal! Ten para que te limpies. Le digo, abogado, había varios muertos. Estaban por todos lados. Sí, y a los patrones se los llevaron como borregos para el rastro. No puedo creer lo que están diciendo. Así que se los llevaron como borreguitos al matadero. Ay, le digo, otra cosa. Quiero que lo saque inmediatamente de la cárcel. Eso no es tan fácil. ¿Seguro que no andan metidos en cosas chuecas? ¿Cómo cree? Los patrones son muy derechos en sus cosas. Todo su dinero lo han hecho trabajando muy duro. Miren, muchachos, ustedes me podrán decir misa, pero si ellos los tiene la policía, no ha de ser por algo bueno. Así que es mejor que me digan en qué andan metidos para poder ayudarles. Pues mira, abogado, lo único malo que tiene mi tío y mi primo es que trabajan como burros de sol a sol. Y eso de que usted esté pensando que andan en malos pasos, eso sí me encabrona. Cálmate, Carlos. Pero eso no es tan fácil.
Además, yo no voy a poner la cara de estúpido tratando de defender a alguien que ande chueco con la justicia. No, no me salga con esas cosas. Ese es su trabajo y usted nos conoce desde hace tiempo. Me sorprende que piense de esa manera acerca de ellos. Además, las rejas no se abren solas. Para eso se necesita mucho dinero. Y si es verdad que ellos son inocentes, les prometo que máximo en 4 días ya están afuera. No, abogado. 4 días es mucho tiempo. Tengo que aportar pruebas, pagar una fianza y algunas cosas más. Además, eso no lo decido yo, lo decide un juez. Y si es necesario, tramitaré un amparo. Pero todo eso cuesta. Pues mire, abogado, haga lo que tenga que hacer. Usted está para esas cosas, para defender nuestros intereses, no su prestigio. Está bien. Cuenten conmigo. ¡Habla, cabrón! ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla, cabrón! ¡Habla! ¡Ya hablas, cabrón! ¡Ya déjalo! Ponle la bolsa. ¡Ya falta, cabrón! Ya déjelo, oficial. ¡Habla! Yo le voy a decir lo que él no se atreve a decirle. ¡Ya habla, pendejo! ¡Dilo! Estoy esperando. ¿Es usted un hijo de su chingada madre? ¡No te gracioso, hijo de la chingada! ¡Cabrón! Dicen todos, pero poco a poco se van ablandando. Los perros no encontraron nada en el rancho. ¿Dónde tienes la droga? Mire, oficial, si no encontraron nada, es porque ya comprobaron que nosotros no nos dedicamos al narcotráfico. Y eso usted lo sabe. Esto que están haciendo es una injusticia. ¿Y qué? ¿No va a hacer nada de las 2 muertes en el bar? ¿Cierto o no es cierto? ¿Eh? ¡Niégalo! No se lo voy a negar. Pero también quiero decirle que esas muertes fueron en defensa propia. Sí, eso dicen todos. Eso dicen todos. ¡Que hablen! ¡Váyanse a la chingada! Esto que me están haciendo no es legal. ¿Y crees que tus negocios sí lo son? Todos mis negocios son legal. Está bajo la ley. Yo no soy el que dicen. Te tengo una mala noticia. Alguien que te conoce muy bien te puso el dedo, dándonos señas en dónde y cuándo podemos agarrarte. Eso es mentira. Me están levantando un falso. Nos dijo que acabas de llegar de un largo viaje. Ya ves que no te estamos mintiendo. Seguramente venías de Colombia. ¡Ya canta, cabrón! ¿De dónde venías? De México. Pero ya te vienes aquí. Eso que te lo crea tu madre. Todo es de México. Allá fuimos a comprar el mejor ganado. Es puro vacuno. Usted está equivocado. Estás en un problema muy grande. Mataron a tu familia por ajuste de cuentas. Y tú fuiste a salvar y mataste a 2 hombres.
Y para acabarla, nos recibes a balazo en tu rancho y te acusan de narcotráfico. Jefe, estos son los informes del tal Chuy Vázquez. Ah, caray. ¿Hubo muertes? Sí, hubo un par de muertos. Seguro fue Chuy Vázquez y su gente. No, jefe. Se reunió con unos desconocidos. Y esos le bajaron dos de sus compañeros. ¿Quiénes eran? Eran los Ramírez, el César, el Carlos y el tío Marcos y unos más. De ellos no sabemos nada. Pueden ser traficantes de bajo perfil. Hay que investigarlos. Ya lo estamos investigando, porque mataron a uno de su familia. Son ajustes de cuentas. Hay que mantener la mira en esa gente. Tienen detenido a César y Marco Ramírez. ¿Tan fácil? Hay capos que duramos años y años rastreándolos y nada. Hay algo que no me cuadra en esto. ¿Por qué la policía tenía información de ellos y nosotros no? La policía hizo un operativo relámpago en el rancho de César Ramírez. Hubo algunos muertos y atraparon al capo. Está bien, eso es bueno. Con la caída de un capo, va a haber traficantes disputándose la plaza. También tenemos noticias de los hermanos Moncada. Ya se están dejando ver en la ciudad. Hay que mantenernos alerta por lo que suceda. Pinches policías lacras. Miren nomás cómo lo dejaron, primo. Pues ya ves, nos trataron como delincuentes de alta peligrosidad. Son unos perros infelices. Pero patrón, mire cómo lo dejaron, como el del correo del caballo blanco, con el hocico todo sangrado. Jaimito, ya cállate. No estamos para bromas. Y al parecer, no tuvieron compasión tampoco con usted, tío. No, lo mío no tiene importancia. A mí solamente fueron unos golpes. El que verdaderamente me preocupa es tu primo. Con él de veras que se ensañaron. Y estoy seguro de que esto no se termina aquí. Nos van a seguir chingando. Pero patrón, ustedes son inocentes. Claro que somos inocentes. Pero alguien me denunció. Esto es más grave de lo que parece. Los hombres que matamos en el bar, estoy seguro de que eran pájaros de cuenta. ¿Pero eso qué? Nosotros solo nos defendimos. Y me sorprende que no me hayan arrestado a mí también. Mira, Carlos, la persona que denunció a tu primo asegura que es un narcotraficante y que fue a la cantina a vengar la muerte de mi hermano. ¡Pero esa es una vil mentira! Encárgate de buscar al abogado y dile que lo saque lo más pronto que pueda. Ustedes no se preocupen. Ya hablé con el abogado y me dijo que estos problemas son muy serios. Y que si ustedes no son culpables, los puede sacar en unos días. Jaimito, solamente nos dieron 5 minutos. Ya vámonos. Vámonos. Que se vaya bien. Espero que me tengan muy buenas noticias. No tenemos mucho, pero sí muy bueno. ¿Se acuerdan los tipos de la cantina? A dos de ellos los apañó la policía. El que me puso la pistola en la cabeza. Ese no es, patrón. Es a César Ramírez y a su tío. Los tienen en los separos. Pues dos menos. Así que hay que darnos prisa. Quiero que me le den baje al pendejo que me puso la pistola en la cabeza. Pues entonces hay que guardarle un minuto de silencio para el próximo muertito. Todavía no, carnal. Hay que esperar que ese cabrón esté muerto. Y los Moncada, ya andan por aquí. Por ellos no te preocupes, que ya se les llegará su hora. Ese pinche licenciado Moncada tiene las horas contadas.
y también sus hijos. Oye, carnal, ¿y su hija también? Pues no que la querías mucho y no sé qué onda. ¿O qué? ¿Acaso le tuviste miedo a la operación Jarocha? Si no va a ser para mí, carnal. No va a ser para nadie. El pendejo que se le arrime, se muere. O primero la mato. Se equivoca, patrón. Recuerde que una mujer es la perdición de un hombre. Oye, oso, no cabe duda que jala más un par de tetas que una yunta de güeyes. No manches, carnal. No me agarres de tu payaso. Mejor, lléname esa pinche copa. Le digo, pues, bueno. Póngase hasta la madre, pues. Ay, carnal. Por su... Bueno, ándele, carnal. Chúpele. Salud, muchachos. Salud. Saludcita. ¿Qué pasó, Jaime? ¿Cómo va todo? Bien, Carlos. Qué bueno que te miro. Necesito hablar contigo. ¿Qué vamos a hacer con el rancho de Don Cristóbal? Ahora que la gente ya no quiere ir para allá. Tienen razón. No es para menos con el susto que se llevaron. ¿Tú crees que tenemos que liquidar a la gente que ya no quiere trabajar? Trata de hablar con ellos. Convéncelos de que no se vayan. En cuanto solucionen los problemas, veremos cómo le hacemos para reforzar la vigilancia del rancho. ¿Vigilancia? Ahora me pongo a pensar, ¿tenemos que cuidarnos como se cuidan los traficantes? Y es más, no va a haber de otra que contratar gente armada para garantizar la paz en el rancho. Es más, tú también tienes que estar armado. Toma. ¿Estás loco? ¿Con armas quieres buscar la paz? Yo solamente te lo advierto, es por tu propia protección. Tómala. Ahí. Contéstame. Parece que no se puede hacer nada, lo mataron. ¡Maldita sea! Los vamos a encontrar. Malditos perros, ¿por qué pasan estas cosas? Parece que la vida está contra nosotros. No, muchacho, esto no es cosa de la vida. ¿Los alcanzaste a ver? Sí, son los del bar, los de la otra vez. Lo van a pagar muy caro.
Los vamos a encontrar. Eso téngalo por seguro. Van a pagar con sangre los malditos. Hola, señores. ¿Ya tragaron? ¿Qué? ¿Ya nos toca otra calentadita? Cálmate, sobrino. Miren, señores. Esto lo quiero arreglar por las buenas. Después de la madriza que nos pusieron sus pinches perros, ¿cómo es posible que estos desgraciados nos hayan tratado de esa manera? ¿Cómo lo que son? Unos delincuentes. ¿Hay algo más que me quieran decir? Miren, señores, hay que dejarnos de pendejadas. Encontramos joyas muy valiosas en su casa. ¿Qué me dicen de eso? ¿Usted cree que teniendo joyas en mi casa me hace traficante? Dígame, comandante, ¿acaso ese anillo y esa esclava lo hacen a usted un policía deshonesto? Mire, señor, usted cállese el hocico. Aquí, el que hace las preguntas, soy yo. Ya me cansé de todo esto. Eso se lo va a tener que decir a mi abogado. Porque a partir de este momento, yo soy sordo y mudo. Los voy a encontrar en un error. Y entonces les juro que no se la van a acabar. ¡Vámonos! Chuy Vázquez y su gente visitaban el bar de vez en cuando y siempre han tenido problemas porque son muy tramposos. Ellos iniciaron el problema. Los Ramírez lo único que hicieron fue defenderse. Aquí tiene la fianza que pide el gobierno para dejar libre a mis clientes. Y también el amparo que otorga la suspensión provisional de los ejercicios sobre las leyes sobre mi cliente, hasta que no se le demuestre lo contrario, que en realidad es culpable de lo que se le imputa. Está bien, está todo en orden. Santino lo acompañará con su gente. Oiga, licenciado, yo usted lo conozco. Ha de ser en algún otro lado, porque yo es la primera vez que vengo a esta oficina. También su cara se me hace conocida. Dígame, ¿a qué universidad fue? No, yo no fui a ninguna universidad. Con su permiso. Está bien. Su voz se me hace conocida. Seguramente lo vio en otro lugar. Ya vio lo que dijo el abogado. ¿Qué, qué? ¿Cómo que una hipoteca sobre mi rancho? ¿Por qué no me lo había dicho? Tranquilo, tranquilo. Es solo la fianza. Pero haré todo lo posible para que le regresen la mayor parte del monto. Mire, licenciado, esa fianza se me hace una estupidez. Yo nunca había visto una fianza de tanto dinero. Caramba, muchachos. Recuerden que el delito que se les acusa es muy grave. Narcotráfico. Y además yo tenía que hacer todo lo posible para sacarlos inmediatamente. Ya, ya, primo. Lo importante es que ya están libres. ¿O no es así, licenciado? Sí, así es. Y nos podemos ir a la hora que gusten. No te preocupes, sobrino. Como dice un dicho, ¿para qué son los bienes si no para remediar los males? ¿O no es así, licenciado? Sí, tío, pero con estos remedios me van a llevar la ruina. Mira, abogado Moncada, necesito que me ayude a buscar a la persona que me levantó el falso y también a dar con los asientos de mi padre. Y una cosa más. Le advierto, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y usted, preocúpese por recuperarnos ese dinero. Tranquilo, tranquilo. Y
Yo iniciaré los trámites inmediatamente. Y ya vámonos, primo. Que las malas noticias no terminan. ¿Algo en que pueda ayudarles yo? ¿De qué se trata, Carlos? Fueron los tahúres, los del otro día, los del bar. Mataron a Jaimito. ¿Qué, qué? ¿Jaimito muerto? Pobre muchacho. Era un buen elemento. Caramba. Esa sí que es una mala noticia. Pero presionaré a las autoridades para que pronto den con esos criminales. Muchachos, vámonos. Y usted, licenciado, recupérenos ese dinero. Mira, esto es por haber apresionado a los clientes. Ah, pinche negociazo te encontraste, abogado. Y a propósito, ¿qué sabes de los que tuvieron el pleito con los Ramírez? Pues por ahí se rumora que creo fueron tus contrarios. Bueno, ¿y qué hicieron con las cosas que decomisaron? ¿Las llevamos al rancho? Cuidado, no se hayan quedado con algo. Ya los conozco como son de ratas. ¿Cómo cree, mi abogado? Si estamos igual que usted. Güey, qué perrón tocan a los cabrones, ¿ah? Me late el corrido.
Ah, chingado. Tenía razón, carnal. Ahí están esos cabrones. Vamos a ver cómo metemos las armas para encargarnos de ellos. ¿Qué dices, carnalito? Espérate. Tranquilo. Hay que esperar un rato. ¿Qué? ¿Los arremangamos? Tranquilos, carnal. Tan solo son dos. Y no creo que traigan intenciones de pelear. Además, son más que nosotros. Yo preferiría echarnos allá afuera. Muy bien, carnal. El grande está loco. Yo no estaría tan confiado. No se preocupen. Vamos a divertirnos. Claro. ¡Salud! Claro, salud. Salud, mi sota. Salud. Bueno. Salud, carnalito. Siendo en break de pantalones, a todas les pone el pie. Todos le llaman la güera, es cierto, sepa usted. Su apellido no lo digo, solo se llama Yanet. Tranquilo. Te aseguro son feos. Tomándose sus bucanas hasta llamar. Oye, carnal. Acaban de entrar los federales. Esto se va a poner caliente. Vámonos. Muchachos, vamos a pelarnos. Tranquilamente. Antes de que nos vean y pidan más refuerzos. Vamos, pues. Ustedes la pueden ver. Es la buena consentida. Siempre con su gran poder. En su trocona del año. ¿Crees que nos anden buscando, carnal? Es lo más seguro. Pero se mira que no tienen ni idea que fuimos nosotros. ¿Eso crees? De todas maneras, no te están tan confiados. Hay que poner atención a ver qué pasa. A mí se me hace que aquí va a ser una fiestecita bien bonita. Y de las meras buenas. Se despide, pues ya se va a descansar. Mejor vamos. Ya tendremos otra oportunidad. Porque le esperan sus cuates cerquita de Riverbank. Yasmin y Alex, sus hijos, que los quiere de verdad. Señor César, qué bueno que ya salió de la cárcel. Marisela, ¿por qué tan preocupada? ¿Qué pasó? Porque la policía se llevó todo lo de valor que había en el rancho, incluyendo los títulos de propiedad del rancho. ¿Cómo? ¿Por qué? Lo que oyó, patrón, cuando usted se lo llevaron, los policías que se quedaron se llevaron todo lo de valor, dizque como evidencia. Pinches policías ratas, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Tío, si nos dejaron libres y no encontraron evidencias, nos tienen que regresar todo. No se preocupen, muchachos. Voy a hablarle al abogado para que levante un acta de todo lo que ha sucedido aquí. No, y ahora que está hablando del abogado, yo tengo algo que decirles. ¿Qué es? Cuando salimos de las oficinas de la policía, yo miré cuando les estaba pagando, que es que por un trabajo que hicieron. Pues claro, les ha de haber pagado porque nos dejaron en libertad. No, tío. Si el abogado pagó su lana, fue para el juez. Esos policías se me hacen que traen algo chueco. Y pues yo no sé qué está pasando, pero lo único que yo sé es que miré cuando les estaba dando un fajo de billetes. ¿Un fajo de billetes? ¿Estás seguro que era un fajo de billetes? Sí. ¿Nos estará jugando chueco el abogado? Pues ya es mucha coincidencia. La policía me dijo que alguien que me conoce muy bien me puso el dedo. Tienes mucha razón. Ya son muchas las coincidencias. Y además, los malandros que estaban en el rancho cuando lo apresaron, ¿qué pasó? Que no les quepa la menor duda. Esos malandrines son los mismos que los pusieron el dedo. Y además, eso los mandó la policía.
¿Y la muerte de Jaimito? Ya me hicieron dudar, muchachos. ¿Saben qué? Tenemos que investigar nosotros mismos. Y topen lo que topen, vamos a llegar al final de todo esto. Si el abogado tiene que ver con todo esto, no se la va a acabar con nosotros. Bueno, manos a la obra. Y dime, mija, ¿dónde están tus hermanos? No lo sé. No los he visto desde ayer. ¿Por qué? Porque ni se dieron cuenta que me trajeron una fortuna. Entre los papeles que me trajeron, vienen estos. El título del rancho de los Ramírez. ¿En serio? Sí. Entonces, ¿con esos papeles nos dan la propiedad del rancho? No es tan fácil, porque hay un título original depositado con un notario. ¿Y entonces para qué nos sirven esos? En que cuando les pidan el título para depositarlo como fianza, no lo tendrán y los volverán a encerrar. ¿Entonces cómo van a salir? Di un cheque que respalda la cantidad, pero cuando los llamen a firmar cada 8 días, tendrán que entregar el título de la propiedad. Allí es donde yo tendré el otro título. Ese es mi papá. No cabe duda que eres un buen abogado. Del diablo, pero de los meros buenos. Yo solo cobré mis honorarios, pero claro, los cobré bien caros. Y a ver, papá, explícanos. ¿De qué se trata eso? Son mis honorarios. Por eso les dije que estudiaran, pero no, prefirieron andar de vagos. Ya, párale tu carro, viejo. Pero me da mucho gusto saber que mi padre es un fregonazo. Y les tengo una noticia. Pues suéltala, pa. César Ramírez y sus parientes tuvieron un enfrentamiento con Chuy. Y muy pronto se van a encargar de eliminarlos. ¿Ah, sí? Pues nosotros tenemos otra noticia. Ya mero eliminábamos a Chuy y a toda su gente. ¿Cómo la ves? ¿Cómo se les ocurre ponerse en riesgo? Déjenlos que ellos se maten como perros. Ustedes no se anden arriesgando. Está bien. Perdónanos. Se nos atravesaron. Pero te prometemos que no lo volvemos a hacer. Gracias por venir, comandante. Estoy enterado que detuvo a un peligroso traficante. Así es. Pero ya no tengo bajo mi resguardo. ¿Cómo? ¿Lo dejó escapar? Nada de eso. Usted ya sabe cómo se la gastan esos criminales. Contratan a lo mejor de los abogados y pagan una gran fianza. Con la mano en la cintura los tenemos que dejar libres. Y todo por falta de pruebas. Si no tenía pruebas, ¿cómo lo detuvo? Por una llamada por teléfono de un ciudadano que quiere que se haga justicia. Esas llamadas anónimas, por lo regular, son siempre dedos para que la justicia limpie el camino. ¿Me permiten los documentos, por favor? Hola, ¿qué están? César Ramírez. ¿No? No tenemos ninguna información de él. ¿Cómo lo identificó? Ya le dije, me dieron la descripción por teléfono. ¿Sin confirmar los hechos? ¿Qué más ellos quiere? Cuando llegamos, nos sacaron a punta de balazos. Y eran muchos hombres. ¿En su domicilio? Sí. Nos querían tomar por sorpresa. Parecía que ya nos estaban esperando. ¿Y con todos esos elementos no le pudo fincar responsabilidades? El proceso sigue. El abogado se amparó argumentando que los gatilleros que tenía en su casa estaban tratando de asaltarlo. Malditos mañosos. Pero ya lo tenemos identificado. Le vamos a seguir la huella. ¿Me podría regalar unas copias de estos documentos? Son copias. Las traje para usted. Gracias. Te lo agradezco. ¿Y qué piensas hacer, primo?
No sé si entrar y hablar por las buenas con el abogado o de plano llegar a reclamarle al hijo de la chingada. Espera. ¿Por qué no entramos al rancho a ver qué más encontramos? Está bien. Vamos a entrar. Mira. Esa camioneta que va saliendo ahí, estoy completamente seguro que es la misma donde huyeron los asesinos de mi hermano. Hijos de la chingada. Los voy a matar. Tranquilo, primo. Primero tenemos que asegurarnos que son ellos y de recuperar las cosas que se llevaron del rancho. No podemos entrar y hacer lo mismo que hicieron estos infelices. Primero tenemos que sacarles la verdad de qué fue lo que verdaderamente sucedió allí. Vamos a investigarlos. Los vamos a sopear y que me digan quién o quiénes fueron los asesinos de mi padre. Carlos, entra por la parte de atrás. Nosotros vamos a entrar por la parte de enfrente. Está bien. Tengan cuidado. Escucha lo que están hablando. Pues miren, solo tenemos que esperar que coincida Chuy Vázquez y los Ramírez para que se maten entre ellos. Ay, apa, ¿qué te hace pensar que entre ellos se van a matar? Yo conozco muy bien a Chuy. Y si tuvo un problema con César, él lo va a tratar de solucionar a su manera, matando. Oye, papá, ¿y tu cliente qué hay con él? Ese cabrón es de armas. Para mí que no le entran los chingadazos. Mira, lo conozco muy bien. He sido su asesor legal de su padre por muchos años. Es muy inteligente, pero solo hay que apretarlo poquito para que pierda los estribos. Bien que supiste dónde apretarme, cabrón. Ahora sí tengo un buen motivo para matarte. Espera, sobrino. Aquí hay dos cosas. Una, entregarlo a la ley. Porque una vez que entremos, no va a haber vuelta atrás. No puedo esperar más, tío. Ahí entre ellos está el asesino de mi padre. Bueno, pues vamos. Pues sí, hijos. Solo tenemos que esperar para poder tomar posiciones de las propiedades de César. Y después nos encargamos de los que sobrevivan de ellos. ¿Y tú crees que va a ser así de fácil, papá? Espero que no te equivoques. No, hermanita. Tú sabes que mi papá nunca... No. Tantos planes para que no te sirvan de nada, pinche abogado del diablo. ¿Qué chingados está pasando? ¿Qué hacen ustedes aquí? Escuchamos todo lo que hablaste. Y corroboramos que entre ustedes esté el asesino de mi hermano. Miren, pendejos, se equivocan. Ni mi padre ni mi hermana tienen nada que ver en esto. Yo fui quien mató a tu padre. ¡Mientes! Iban varios en la camioneta ese día. No pudiste haberlo hecho solo. Me vale madre lo que pienses, pero lo que sí te aseguro, que ni mi padre ni mi hermana tuvieron que ver en esto. ¡Tony! ¿Quieres ir contigo en la camioneta? ¿Qué más? ¡Dímelo! Es un amigo, como pendejo. ¡Vale que me maten, hijos de la chingada! Porque si no, yo los voy a buscar y los voy a hacer pagar. Claro que lo vas a pagar. Pero antes, me le regresas todo lo que le robaste a mi sobrino. Abogado, se te olvida una cosa. Que en este mundo, las leyes son para ti y son para nosotros. Y una cosa más. Darle gracias a Dios que nosotros no somos unos criminales. Y no matamos pinches viejos ni mujeres. Vámonos, sobrino. Ese cabrón ya está muerto. ¡Eso lo van a pagar! ¡Tony! ¡Lo juro! ¡Tony! ¿Qué te hicieron, hermano? ¿Qué te hicieron, hermano? ¿Por qué te echaste la culpa? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¡Los voy a matar, desgraciados!
Por poco y no la libras, primo. ¿Y qué pasó allá adentro? Nos acabamos de dar cuenta que Tony, quien es hijo del abogado, fue quien mató a mi padre. Pero está bien muerto el hijo de la chingada. ¿Y el abogado y sus otros hijos tuvieron algo que ver en esto? ¿Sus hijos? Sus hijos están bien metidos. El abogado solamente se encargó de tratar de despojar a tu primo de sus pertenencias y sus propiedades. Pero eso lo voy a arreglar yo con la ley. Y fue Moncada quien mandó a la policía el día que nos arrestaron. ¿Y los hombres que estaban en tu rancho? ¿De dónde salieron, primo? Pues ¿de dónde más? Moncada los mandó. Bueno, vámonos, porque no tarda en llegar la policía. Bueno, ¿qué pasó, Vianney? Aquí estoy llegando a la bodega de Chuy Vázquez. A ver, pásamelo. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién mató a Tony? Malditos perros. Está bien. Ahorita voy a la casa de Vianney. Allá nos vemos. Tenemos una conversación telefónica. ¿De quién se trata? Erin Moncada recibió una llamada de su hermana. Parece que mataron al otro hermano. Entonces ya se bajaron al Tony, estoy seguro. ¿Qué más escuchaste? César Ramírez parece que ya sabe algo de esto. Habrá sido César Ramírez el que mató a Tony. Si lo mencionan en la conversación, algo tuvo que ver. Van a la casa de Vianney. Usted diga qué hacemos con ellos. Consígame el domicilio de esa mujer y vigíleme más de cerca a César Ramírez y su familia. Caramba, tu hermano que no llega. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papá? Erin, mataron a tu hermano Tony. ¿Qué? Dime que estás mintiendo. Dime que no es verdad. ¿Quién fue? Fueron los Ramírez. Teníamos una conversación aquí con tu hermana. No sé cómo se dieron cuenta y escucharon que habíamos despojado al viejo de sus propiedades. Entraron. Parece que lo escucharon todo. Que nosotros tuvimos que ver en la muerte de su padre. Y Tony se echó la culpa de haber matado al viejo. Al viejo Cristóbal. Y por eso lo mataron. Ya viste, papá. Y tú aseguraste que todo iba a ser bien fácil. ¡Y ya le costó la vida a mi hermano! ¡Cálmate, carajo! ¡Esos perros lo van a pagar bien caro! ¡A pueblo que lo van a pagar! Sentencia de muerte. Y nosotros vamos a vengar a nuestro hermano. ¿Estamos, Vianney? ¡Estamos, Vianney! ¡Estamos! ¿Dónde está? En el mismo lugar. ¿Pues qué, carnal? ¿Cuántas libras vamos a llevar a Portland? Son 8. Pero lo estoy dudando. ¿Por qué, patrón? ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso no confía en los compradores? No, no es eso. Lo que pasa es que fue un error no haber matado a todos los que estaban en el rancho. No se preocupe, si quiere vamos y terminamos con el trabajo. No, Sota. La primera vez no se la esperaban, pero ahora ya deben estar preparados. Oye, carnal, yo creo que debemos largarnos de aquí un tiempo, porque con esto de los Moncadas se ha puesto muy caliente. ¿Pero que no es un riesgo dejar el mercado? No, los vamos a bajar esta noche
y nos vamos a largar por un tiempo. Creo que tienen razón. Vendemos y nos largamos de aquí. Yo creo que es lo mejor, patrón. Mira, Santino, te mandé llamar porque quiero proponerte un negocio. Ah, dígame, abogado. Usted sabe que los negocios con usted siempre han salido muy interesantes. Quiero que me entregues a los Ramírez. Oye, abogado, pero los Ramírez están libres. Recuerde, ¿a poco ya se le olvidó? ¿Usted mismo los liberó? No, no, Santino. No nos estás entendiendo. Mira, queremos que busques a los Ramírez y los arrestes bajo cualquier excusa. Te los llevas a un lugar. Nos llamas y nosotros nos encargaremos del resto. Tan sencillo como eso. ¿Verdad que no es tan difícil? Oyes, pero eso es algo muy delicado. Pero te vamos a pagar bastante dinero. Híjole. Bueno, les voy a hacer el paro. Nada más porque se trata de ustedes. ¿Ok? Nada más, denme un día. Está bien. Trato hecho. Hecho. No nos vayas a fallar, policía. Claro que no. Papá, ¿confías en ese señor? Mira, mija. Santino podrá ser muy marrullero, pero siempre es bueno en los negocios. César Ramírez. No se preocupe. Solamente queremos hablar con usted. ¿Y de qué se me acusa ahora? De nada. Pero hemos estado investigando hechos que nos traen hacia usted. ¿Qué tiene que ver con Jorge Moncada? Era mi abogado. ¿Cómo que lo era? ¿Qué acaso ya no lo es? Me acabo de dar cuenta que me robó el muy desgraciado. ¿Qué relación tienen con sus hijos? Ninguna. No los conozco. No me diga que no sabe que ellos mataron a sus padres. ¿Qué? ¿A qué se debe todo esto? ¿Ustedes quiénes son? Tranquilo, amigo. Somos agentes de la DEA. Ah, y han de pensar que yo soy traficante. No, es solamente que queremos saber qué hace usted involucrado en todo esto. Por mala suerte, mi padre fue víctima del crimen organizado y lo mataron. Hablando de crimen organizado, no me diga que no conoce a Chuy Vázquez. No lo conozco. No me suena el nombre. Quizás de nombre no lo conozcas, pero fue con el que tuviste el problema en aquel bar. Hubo dos muertos. Ah, con que así se llama el desgraciado. Cuando estábamos encerrados en la cárcel, fueron al rancho de nosotros y mataron a uno de nuestros trabajadores. ¿Por qué fue el problema en el bar? Por tramposos, por una jugada de cartas. Se mira que han involucrado con gente muy peligrosa. Yo le recomiendo que tome sus precauciones y no tome acción por su cuenta. Guárdese sus recomendaciones. Ellos se metieron conmigo. De todas maneras, si ocupa algo, llame a la policía. ¿La policía? La policía es corrupta. Si supieran la madriza que me pusieron allá adentro. ¿Cómo que le golpearon? ¿Saben qué? No sé por qué les cuento todo esto. Tengo una cita muy importante. Así de que si no me van a arrestar, con su permiso. Muchachos.
¿Qué pasó, sobrino? ¿Ya nos tenías con mucho pendiente? Pues fíjate que llegaron los de la DEA a mi rancho. ¿Por qué? ¿Qué hay? Llegaron a investigarme. ¿Qué relación tenemos con Moncada y su gente? ¡Así los quería agarrar, cabrones! Pues le batallaste porque quisiste. Bien que sabías dónde encontrarnos. ¿Para qué somos buenos? Y a poco muchos huevos. Ya se los cargó la chingada. ¿Ya no se dan cuenta que los tenemos rodeados? ¿A poco quieres que tenemos miedo? Vamos a pegarnos a la madre tú y yo. No se me ha olvidado la muerte de Jaimito. No, pendejo. No me voy a ensuciar las manos contigo. ¡Te traigo un regalito! Tanto ladrabas, pinche perro. Espérate, cabrón. Lo podemos dialogar. ¿Tú crees? Pedile a mi compa Jaimito que te cuente estas soldadas. Ya todo terminó, tío. No lo creo, sobrino. Aún nos falta el perro de Moncada y toda su descendencia. ¡Vámonos! Mi propia gente me está traicionando. Maldita sea. Oh, esto lo voy a arreglar personalmente. ¿Ya se va, comandante? Sí, voy a hacer un encargo. Si quiere, yo los llevo. No, los voy a mi casa para estudiarlos. Bien, que descansen. Ok, yo voy a esperar a mis compañeros. Está bien. ¿A dónde vamos, sobrino? Vamos a ver a los de la DEA. Esto ya se salió de control. Te dije que hubiéramos hablado. No, tío. Todos nos quieren ver muertos. Si no son los del bar, son los hijos del abogado Moncada. O quién sabe si por ahí salgan otros más. Chingada madre. ¿Qué habremos hecho para merecer todo esto que nos está pasando? Está claro. Por ambición, por el dinero. Por eso cometen puras pendejadas. Vas a ocasionar un accidente. Mire, mi comandante, usted tiene una información que no debería de haber escuchado. ¿De qué estás hablando? Por lo tanto, le toca morirse. Santino, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Te estás vendiendo por unos cuantos dólares. Mira, sobrino, espérate. Allá está el comandante y está pasando algo. Esa no es una plática de amigos. Ni creo que le esté dando órdenes. A ver, vamos. Vamos. ¡No se muevan! ¡Comandante! ¿Qué pasó, comandante? Una trampa, una maldita trampa de tu abogado. ¿Qué? Yo escuché a tus ayudantes cuando estaban hablando con él.
Apodado Moncada, le iban a dar mucho dinero. Pinche abogado corrupto. Aguanta, comandante. Vamos a mandar llamar una ambulancia. Sobrino, yo sé dónde encontrar al maldito abogado y a sus hijos. Buenas tardes, señores. Pues nos buscaban. ¿Quieren pasar a la casa para tomar algo? No, gracias. Esta no es una visita de cortesía. Esa voz me agrada. Entonces dígame, ¿a qué se debe el honor de su visita? Todos ustedes están rodeados de mucha muerte. Vamos a hablar al grano. Dígame, ¿por qué fueron a atacar su rancho, señor Marco Ramírez? Esa respuesta yo creo que usted no la debe de dar, oficial. Nosotros no sabemos nada. Suponemos que quienes los atacaron fueron los mismos que aparecieron muertos en su finca. Pues no suponga nada. ¿Qué quería? ¿Que nos dejáramos atacar? Ese tal Chuy Vázquez que ustedes buscaron por mucho tiempo, que no pueden atrapar y está muerto. También sus sicarios. Además, esos malandrines que matamos, lo hicimos en defensa propia y en propiedad privada. Por lo tanto, creo que no hay delito que perseguir, ¿o me equivoco? No, pero estamos siguiendo pistas. Pues esta pista aquí se termina. Nosotros nos los topamos en un bar, en una jugada de cartas. ¿Por eso Chuy Vázquez los buscaba? ¿Por los dos muertos? Así es, señor. Así es. También sabemos que el comandante Montes de Oca está muerto. Él y sus acompañantes. Nosotros no sabemos nada. Nosotros solo queremos ayudar al comandante. Amigo, no estamos aquí para afincar responsabilidades. El comandante ya sabía que su grupo estaba torcido. Ya lo sospechábamos. Pero como dijo mi sobrino, nosotros no tenemos nada que ver con esas muertes. Los encontramos por pura casualidad. Le creo. El comandante iba a verme. Pero les voy a pedir un favor. Manténgase afuera de los asuntos de la ley. Pues precisamente lo que queremos. Justicia. La ley del talión no es legal. Nosotros nos encargamos de los Moncada. Y ustedes evítense de problemas. Vámonos, muchachos. ¿Tú crees que no sepan que nosotros matamos a Moncada? Estoy seguro de que no lo saben. Más bien los trabajadores o los hijos de Moncada se encargaron de esconder el cuerpo. Si no, ¿para qué tanta investigación? Bueno, ¿y qué hacemos? Seguir buscando, hasta dar con su paradero. Bueno, vamos. La reja no se abren solas, para eso se hizo el dinero. Todo el mundo hay corruptos, lo digo por el gobierno, el César le da las gracias al perro que puso dedo. La cárcel no trae a gente, se encuentra libre de nuevo. Se está llegando la hora. Bueno, César Ramírez. Habla Eric Moncada. Mi hermano Tony no tuvo nada que ver en la muerte de tu padre. Yo lo maté. ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas callado? No te preocupes. Te voy a dar la oportunidad de que vengas a tu padre. Estoy en el Flamingo. Aquí te espero. Si es que tienes pantalones. Rodearon su residencia.
Mira nomás, Eve. ¿Qué carajos estás haciendo? ¿Qué es eso? Ya, papá. No me regañes. Está bien. Perdóname. Te prometo que el domingo me confieso, ¿ok? Pero qué bueno que están aquí. Porque ahorita acabo de terminar de hablar con César Ramírez. Y lo cité aquí. ¿Y qué te dijo? Pues que venía. Qué buena idea, hermanito. En este caso, ¿a qué prepararle su bienvenida? Obviamente. No, no. Lo quiero enfrentar yo solo. Pero, sírvanse un trago. Porque tal vez esta va a ser la última vez que estemos juntos. Porque después de que matemos a esos perros, no creo que nos den la misma celda. Vaya, vaya, vaya. ¿A quién tenemos aquí? A todos los mocadas reunidos. Excepto al perro de tu hermano Tony, que ya está muerto. Así como son ustedes de cobardes, nunca pensé que estarías aquí. Bueno, ahora dime para qué soy bueno. Ay, César, César, César. Se ve que tienes problemas de entendimiento. Pero te lo voy a decir una vez más. Yo maté a tu padre. Yo podría acabar con ustedes, incluyéndote a ti, Moncada. Pero esta venganza se la voy a conceder a mi sobrino. Él sí que le pertenece. Y le voy a dar ese gusto. ¿Y mi hijo qué, cabrones? Ustedes son los que no van a salir de aquí vivos. Como que ya fueron muchas palabras, ¿no? Mejor hay que matarnos ya. Pues ya basta de pinche plática. Así como dijo mi tío, no se preocupe ni por él ni por mi primo. Vamos a partirnos la madre tú y yo, hijo de la chingada. Así de que levántate. Está bien. Espérate, cabrón. Prepárate, porque cuando esta botella llegue hasta ti, ¡nos vamos a matar! ¡Arre! Vamos a partirnos la madre.